Bienvenidos a Cuba. Hello. Yo soy... He's impressed. Yo soy Conan O'Brien y lo siento, pero that's all the Spanish I can really memorize. As many of you know, this is a very historic time. Relations between Cuba and the United States are finally starting to thaw. I thought this was an amazing opportunity for me to come to Cuba, talk to the people, get to know them. We have an incredible show for you. Tengo un programa en los Estados Unidos. Sí. Yo soy Nutella, yo soy Nutella. Hombres tienen bibliotecas. And 1, 2, 3, 5, 6, and second. Look at this. You just don't see this anywhere else. Whole row of just one product, one brand, that's it. I don't know what this is. Vino Seco, sweet wine, El Mundo, but just goes and goes and goes. We cannot film here. Not without authorization. I think we, I mean, it's okay, I don't need to. I was just wondering if you had any, I'm just, Vino Seco, El Mundo, do you have that? Bueno, sin duda que es simpatiquísimo y para aquel que no conoce a Conan, es uno de los cómicos en la noche que tienen las diferentes televisoras en inglés en este país, Conan O'Brien, y le damos la bienvenida para que comente con nosotros este video que sin duda lo envidio, porque como a mí me encantaría poder ir a la bodeguita eso para poder comprar vino seco. Está con nosotros el DJ, productor de música electrónica, Alan Sarel. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros, que te vas a presentar por primera vez en el sur de la Florida en la música electrónica a la cubana. Y ahí está este próximo sábado, marzo 7, en un club que se llama Club 50. Entonces, dime, el hecho de que este tipo de comediante americano, Cuba está de moda. Sí. No solamente el comediante, sino también Paris Hilton, Beyoncé, Naomi Campbell. Estamos viendo que hay una cantidad de artistas, la gente del mundo artístico, que ahora Cuba la están descubriendo. ¿Qué piensan los cubanos y los artistas cubanos de eso? No, definitivamente hay mucho por nutrirse, muy bueno esto. Hasta yo ya estoy feliz de tocar en Cuba, aún más animado por tocar en Cuba, definitivamente. Y ¿les da a ustedes ánimo, es lo que tú me dices? Por supuesto, mucha buena vibra y mucha energía, que se sientan motivados. El hecho de que vayan allá, debería existir más vínculo incluso, esto motivaría mucho más a los artistas cubanos y se sentirían incluso toda esta influencia de estos artistas, superartistas que van y estrellas, pues por ahí parte una idea de crear más y, por supuesto, un vínculo importantísimo. Pero dime, ¿en qué es lo que te anima? ¿El hecho de que los hace importante, el hecho de que hay un nuevo amanecer para Cuba? ¿Por qué te animaría a ti que este señor que tú no conoces, o la misma Paris Hilton, o Beyoncé, o esto que, la que hemos visto en los últimos días, es importante? Con un poco de suerte debía haber estado en Cuba ahí entonces para aprovechar una posible colaboración con Paris Hilton, que está metida también en la música electrónica. Ah, sí. Tenía que haber partido de ahí. O la misma Beyoncé, que también está en el mundo de la música, ¿no? Sí, un buen remix ahí para Beyoncé sería ideal. Oye, importantísimo, a ver, el hecho de dar esta fuerza, estar como en el... No creo que sea el ojo del huracán. Estar centrado y que estén todos los ojos encima de Cuba, eso da la posibilidad y es como el auge y el boom, da la posibilidad a los artistas para que también se cree el nombre y el sello y estar más... Claro. En el ojo y que todos estén observando, eso es importantísimo. Y por supuesto nos apoya el hecho... Esto mismo que está en Club 50, el DJ cubano, Alan Sarel, EDM, la trae de Cuba, música electrónica hecha en Cuba, viene a los Estados Unidos, por supuesto, eso como que llama la atención. Ahora, déjame mostrarte a los Peachy Boys, lo último que han hecho los Peachy Boys, que yo sé que también los cubanos en Cuba lo siguen sobre, no específicamente sobre Cuba, sino algo que está pasando en los Estados Unidos, que es la famosa película esta de los 50 Shades of Grey, pero a la cubana. Yeah. Veamos lo que hicieron los Peachy. Hola, somos los Peachy Boys. ¿Ustedes se imaginan si 50 sombras de Grey la hubiese hecho un cubano? Lo que vas a ver ahora nadie lo ha visto. Estos son mis juguetes. Eso es porque Grey es millonario, porque si fuera un cubiche pasmado, eso no pasa. Mira esto, mami.
¿Y esto qué cojones? ¡Tú estás loco! Mami, eso es para... No, no, tú estás loco. Tienes que ir aquí la semana que viene a Cuba. Son los 15 de mi hermano y tú gastando dinero en eso. Mamá, pero mira, eso no es... Mamá, nada. Tú guardaste el recibo, ¿verdad? Sí. Guardaste el recibo, devuélvelo. Devuélvelo. Pero... Se acabó el relajito por hoy. Se acabó. Pero vamos a verlo usado. Está viva, sí. Ah, pero si Gray fuera cubano, qué distinto fuera todo. ¿Sabes lo que voy a hacer con esta mula? Lo que tú quieras. ¿Sabes lo que voy a hacer con esta mula? Mira, Cristian, déjate de bobería ya con la bolita y la cosa y ponte para las cosas que tengo que lavar, hacer una pila de cosas y tú con la bolita, ¿no? Dale, vamos, muévete, vamos, vamos, que no hay tiempo que perder, dale. Con este látigo vas a sentir el placer en tu cuerpo. Mira esto, mamá. Hoy me levanté mata cucaracha, hoy estoy loco, chancletero. Papi, que chancleta ni chancleta, coja algo más sexy, algo que duela. Qué rico, qué enfermo. Mira, mamá, gajito guayaba para la niña. Ay, qué rico, papi. Ponte como... Ay, qué rico. Sí. Chica, pero ven acá, que usted piensa que yo soy un perro, que yo trabajo en un circo. ¿Qué te pasa a ti? Yo no paso por ahí, mamita. No, 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 te equivocaste, Kai. El cubano es un tipo rudo, el cubano no se deja coger para eso. ¿Cristian? ¿Qué? ¿Estás ready? ¿Ready para qué? Esa enfermedad tuya ahora, chica, que te da a ti por eso. Oye, eso es one way, te dije que con eso yo no juego. ¿Y tú tienes que hacer open mind? Oye, ¿qué open mind de qué? Yo aquí no abro nada, es más, me voy para mi casa. Vete. Y por esas cosas, 50 sombras de Grey no la pudiera haber hecho un cubano. Somos muy complejitos. Entonces, bueno, sabemos que los cubanos siempre le damos un sabor, ¿no? Y bueno, y tú le vas a dar el toque de sabor a la música electrónica. Eso que estamos viendo, ¿no? Como lo que se veía en otra, que lo hemos escuchado tantas veces, pero esta es otra a la cubana. No, de hecho, forma parte de lo que da el inicio al Winter Music Conference. Muy contento, vengo a ser el primer cubano vinculado a esta serie de eventos. Estoy de verdad súper contento con esto. Me parece que es el momento de alenzar, de verdad es el siguiente paso y feliz por eso. Y el recibimiento a gente como tú. Sí. Ha sido bueno, como sí, ahora estamos en la normalización. Y reunirme con buenos amigos, importantes amigos, de verdad ha caído en buenas manos y estoy feliz por eso. Bueno, pues bienvenido y muchísimas gracias por haber escogido este programa. Gracias, y sin duda que Club 50 se va a llenar. Aquellos que les guste, ¿no? La música electrónica. Sí. Bienvenido nuevamente muchísimas y que te vaya muy gracias, bien. De verdad.